Yo sé que hay un montón de estrofas de esta canción. Alguien que se la sepa y que me pueda soplar o que venga a cantar acá mismo. Master, vengas a cantar un ratito. Por favor, un fuerte aplauso, venga. Un pedacito, nada más me dices aquí y la cantamos nosotros. Vete. Un fuerte aplauso para Enrique, por favor, viene. Thank you.
aplauso, México. Bueno, nos encontramos todavía en este segundo día de la 12ª muestra de ofrendas IPN 2013, aquí con un buen amigo, Fernando Paredes, que hace unos momentos pues, nos dio gala de su talento. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo te sientes en este momento? No, pues Pepe, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy, muy contento. Estoy todavía cansado, sudado. Fue un excelente espectáculo. La gente reaccionó súper bien. La verdad, muchísimas gracias por la invitación. Me la pasé increíble. Perfecto. Oye, y bueno, hablando de todo esto del Día de Muertos, ¿qué importancia tiene esa parte de preservar esa tradición, esa costumbre? Bueno, yo creo que preservar cualquier tradición, cualquier costumbre, tiene mucho, mucho sentido. En ese caso, creo que México, al realizar una fiesta alrededor de la muerte, educa hacia otras culturas, ¿no? El tener esa imagen que no es peligrosa, que no es mala, al contrario, que se haga este festejo, que se recuerde a los muertos, pues me parece realmente algo bastante emociona. Así que anímense, conozcan mi trabajo a través de las redes de mi página web, fernandoparedes.com, y espero verlos en algún concierto próximamente. Perfecto, muchas gracias, Fernando, y nosotros pues continuamos con más de esta fiesta de los muertos en el Instituto Politécnico Nacional. Yo soy como el chile.